10 AM y W23 8DH 95.5 FM en Ponce, WORA 760 AM y W260 TR 99.9 en Mayagüez, WCMN 1280 AM y W300 DW 92.1 FM en Arecibo. Noti 1630, Primera Fiscalizando, una estación de Uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Noti 1 no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa. Lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir. La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin pelos en la lengua. Vengo a quemar los temas de Arecibo. Noti 1 en Arecibo presenta el programa más controversial y caliente de la región. La Hornilla. Con José Chaparro, acaba de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yeah! Señoras y señores, llamen a los bomberos porque no hay agua que apague esta hornilla hoy. Ay, Dios mío. No hay agua que apague esta hornilla hoy. Y lo estoy diciendo, el programa hoy se va a dividir en dos partes. Una bien pequeñita, que es la mía, y la otra de el aspirante alcalde de Quebradilla, Raday García, que trae una bomba tecnonuclear. Ay, Dios mío, señor. Y la tiene en sus manos. Yo, si yo fuera quebradillano, yo compartiría por ahí para abajo, porque lo que va a tirar este señor es macramé. ¡Heriberto! ¡Heriberto! Pendiente. Saludos Puerto Rico, saludos el mundo entero, bienvenidos a este su programa La Hornilla por Noti 1 1280 primeros. Este que les habla José Chaparro con ustedes hasta las 5 de la tarde, donde tendremos, ¿cómo es? Ah, ok, me asustaron. Donde tendremos diferentes temas de importancia, como les dije anteriormente. Antes de continuar, como siempre, le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a nuestra gente, nuestro pueblo, y donde quiera que se encuentre, reciban la bendición poderosa de nuestro Señor. Pasamos inmediatamente con un saludo con ustedes allá en la parte tecnológica, en la cámara, La Pelúa. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros una tarde más en La Hornilla Caliente con José Chaparro, a toda esa gente linda que está a través de las ondas radiales, y también a nuestros hornilleros que están en el Facebook Live de José Chaparro La Hornilla. Oye, veo que están esos hornilleros encendidos ahí. Compartan, quebradillanos, porque lo que tiene es una bomba tecnonuclear. Julio Yola. Líbero. Y pie chocolatoso, bajista de los Rosarios. Julio de Burgos. Válgame Dios. Bueno, mi gente, este martes... ¿Martes de qué? ¿De no quemarse? De masacre. Porque de masacre. Masacre jadial por la hornilla. Síguelo, papá, que yo me estoy preparando para hacer reporte. Señoras y señores, nuestro director de piso está por ahí. Hola a todos, cinco. Señoras y señores, con nosotros el aspirante a la alcaldía de Quebradillas. Señores, jovencito, es bravo, está en esos Facebook Live. ¡Rar! ¡Bravito! Parece que la cosa no está fácil para el alcalde. Señoras y señores, con ustedes, Raday García. Gracias, Chaparro. Raday. Gracias por la invitación. Gracias a todos. ¿Está para acá? No, está ahí. Ok. Gracias a todos y saludo a todos los radios. Escucha a todo mi pueblo Quebradilla, que estamos aquí dando la milla extra y de frente a la verdad. Tú viniste hoy, no viniste solo. Vine bien acompañado. Ah, y aquí con mi amigo y mi hermano de casi más de tres décadas. Ajá. Ricardo Cordero. Saludos. Él es legislador municipal y ha sido un hijo bien querido en Quebradilla. Así que ¿es o era? Es un hijo de Quebradilla. No, es legislador. Es legislador. Oh, y esto está interesante. Papá, pero tú vienes, papi, con los dientes por fuera. Para acá hoy. Señoras y señores, vamos a los titulares con La Pelúa. Hoy en La Hornilla por Noti 1, mi gente, ¡bomba!
paso. Ay, mi madre, identifican grupos y personas detrás de la campaña de difamación de Brenda Pérez Soto. Dios mío, ¿qué es esto? Florida y Atillo involucrados en el asunto. Florida USA, no es Florida desde, pueblo. Sí, desde Florida, Estados Unidos, mi gente. Esto está bien raro, entonces, chaparro. Sí, Florida USA y Atillo. Y oye, va a implosionar, La Palma va a implosionar. Válgame, está fuerte. Raday García, aspirante a alcalde por el Partido Popular Democrático en Quebradillas, lo dice todo aquí en La Hornilla, mi gente. Vega baja en la mirilla, alcalde Marcos Cruz, en silencio ante nuevos contratos con la basura. Uf, eso se escucha bien. El que feo, caña, bien. Otorga. Tatito Hernández alega estar 400 votos arriba en el voto adelantado. Mi gente, esto y mucho más aquí por La Hornilla, así que no se despeguen. Y este programa hoy va a estar... Otra vez. Jay, café. ¡Candela, candela! Ahí está. Copyright 2008. ¡Póngame en atención! Aquí vamos. Señoras y señores, durante estos días pasados, comenzó una campaña de descrédito en contra de la candidata aspirante al Senado, Brenda Pérez Soto, acusándola de brujería, ahora lo último es que de narcotraficante, lavado de dinero. Señores, todo, absolutamente todo se sabe. Yo, obviamente, investigando, ya identificamos algunas personas, ¿verdad?, que cooperaron con nosotros y que nos hicieron llegar de manera anónima muchos de los escritos, conversaciones y obviamente grabaciones. Parece que hablan por teléfono y piensan que las conversaciones no se graban, pero obviamente, como en Puerto Rico eso es un delito, pues no voy a revelar quién tiene la conversación. Pero ya se sabe quién está detrás de esa campaña de difamación en contra de Brenda Pérez Soto. Hay posibilidades de candidaturas envueltas en eso. Me dicen que mañana el FBI va a tener acceso, van a radicar una querella en el FBI a primera hora. Allá en la Chardón, allá en el... Y yo no sé, pero yo a veces pienso que a veces la gente piensa que más... O sea, usted no fuerce a su mente. Si usted es bruto, hijo. Usted no fuerce a su mente porque se puede crear una distrofia. Y aquí la tecnología está muy avanzada. Sí, porque aquí hay gente que es bruta y quiere como que forzar la mente y no sabe que se van en volanta. Entonces, bueno, se van a sorprender, porque mira. Ay, man, la Fede. Le van a quitar teléfono, le van a quitar computadora. Me están soplando en la nuca. Ay, ¿qué yo dije aquí hace dos semanas? La Fede Trullas en verano. ¿Qué yo dije aquí hace dos semanas? Tengan cuidado con eso, no piensen que son brillantes. No piensen que son brillantes. ¿Ok? No pienses que son brillantes, porque aquí todo se sabe. Después no vengan a lloriquear y a decir, ¡ay, Dios mío! Por favor, chapago, hable con la persona para que me... Porque yo te juro que yo no lo vuelvo a hacer. Que te perdone, Dios. Que no, no, no. Yo no me voy a meter. Yo no me voy a meter. Que le metan para abajo y que quede loco y sin idea. ¿Ves? Porque el problema es que se creen grandes estrategas y se creen que son grandes cosas a nivel político. Y vuelvo y digo, lamento mucho porque yo sé que va a haber candidaturas políticas que se van a ver afectadas por un anormal que se cree que es inteligente. Ay, ay, qué fuerte. Y por lo menos se pueden llevar una o dos candidaturas embrujadas.
Ay, padre. Pues la cosa así es de serio estamos hablando. La cosa es bien seria entonces, Chaparro. Bueno, yo le dije hace algún tiempo a unos amiguitos, miren, díganle a esa normal que se quede quieto. Que se quede quieto porque al son que va se va a meter en un problema. Oye, Chaparro, pero también recuerda que puede borrar lo que sea. Que lo ah, no, eso vale. Puede borrarlo lo que sea. Lo van a encontrar. No importa lo que borren. Lo que es, lo van a encontrar. La computadora. Y yo dije aquí hace dos semanas. Yo dije aquí hace dos semanas, miren, dejen eso de Brenda. Por cierto, Emiliano Feliciano, dame una llamadita que yo sí te voy a decir quién es el que te está diciendo narcotraficante en las redes sociales. Que yo te voy a dar el número de teléfono para que lo llame. Uh-huh. A ver si te lo dice a ti. Ay, señor. A ver si es verdad que son guapos de verdad. A ver si es gaspela. Claro, pues esos son brutos. Ese caballero, en estos momentos, ¿verdad? Está en una situación y lo están acusando de algo por la cual este señor no fue arrestado. Este señor no fue arrestado por narcotráfico. Miren si son brutos. Este señor no fue acusado de narcotráfico. Lo menos que tiene que ver este señor es de eso. Ay, Dios mío. Y entonces, el morón que escribió eso no sabe que gente cercana a él ha ido a esa casa y ha participado de los eventos de esa persona que está señalando. Y hay fotos y videos de eso. ¿Verdad? Si es que quieren llevar y estirar el chicle más allá. Así de brutos. Definitivamente. Por último, me encontré en otros temas para soltarle los topos a Jaday. Lo dejaste esto bien caliente. Oiga, lo veo concentrado ahí, papá, que sí creo que va a soltar. Bien caliente. Señoras y señores, tuve acceso a 3 encuestas del Partido Popular. Ah, qué interesante. 3. ¿Y nos puedes adelantar algo, Chaparro? 3. ¿Nos puedes adelantar alguito? No, voy a... No dejes con ganas. Voy a hablar del distrito de Arecibo. Ay, María, zumba. 3 encuestas. Escuche Gaby Hernández, Jerón Muñiz y todos los que están apoyando a Arnaldo Iván Jiménez. Y busquen quién es Hart. Hart es una encuestadora bien famosa dentro del Partido Popular. Y hay una encuesta independiente. Porque voy a decir el nombre del candidato popular. Suéltalo, porque voy con nombre. Suéltalo. Ahí va, señor. Las encuestas dicen que si el candidato del PNP... Uno de ellos es Arnaldo Iván Jiménez. Uh-huh. El aspirante al Senado hoy, Ramón Luis Hernández, del Partido Popular, tiene esa silla sembrada. ¿Cómo va a ser? Estoy hablando con nombre. Y yo quiero mucho a Estel. Yo conozco a Elizabeth, aprecio un montón. Pero eso es lo que dice la encuesta. Y yo nunca he tenido... Es más, me puede saludar ahora mismo el licenciado Ramón Luis Hernández. Yo no sé quién es. Nunca. La encuesta dice que si Arnaldo Iván Jiménez es el candidato, una de esas sillas es de Ramón Luis Hernández, el candidato del Partido Popular. Se lo dejo como servicio público al PNP. 3 encuestas, 3. Diferente. ¿Y saben por qué? Porque mucho PNP va a emigrar al proyecto Dignidad. Recordemos hoy que hoy Elizabeth Rosa y Rubén Soto son senadores porque el proyecto Dignidad desangró al PNP en el distrito y por eso yo y Tichaya no son senadores. Eso es cierto, Chaparro. Y esto no lo digo yo, esto lo saben los mismos, el mismo alcalde de Camuy y lo sabe cualquier PNP que tiene estadísticas en la mano. Si en verdad quieren que Tomás Rivera Chatz sea el presidente, Arnaldo Iván no puede ser el candidato, porque entonces el PNP perdería una silla. Lo dicen las encuestas populares, porque las encuestas PNP, ahí usted escribe lo que usted quiera, y enseñarle a aquel, al otro, a la gordita, enseñarle las encuestas que usted quiera. La que vale es la de noviembre 5, que es la que se reparten las posiciones. Sí, cierto, después de las primarias. Porque las primarias las gana cualquiera. Ajá. Ahora, en noviembre 5, ¿cuáles son los candidatos que tú vas a poner? ¿Cuáles son los candidatos que tú vas a poner? Cierto. Para que compitan en noviembre 5. Ay.
Ahí se la dejo, es un servicio público. A los PNP de, que saben mucho en el distrito de Arecibo, se la dejo ahí. Jaday García, saludo. ¿Cómo está Chaparro? Gracias por el invitado. Bien caliente está Chaparro. Esto está que hiende aquí. Jaday, tenemos bate, mazo de puya, lanza espada, ¿qué quiere? De todo. Mucha agua, mucha agua. Mucha agua. Válgame, yo... Cuéntame, ¿cómo está la cosa esto en Quebradilla? No hay quien la pague. Quebradilla no está pasando nada y todo está caliente ahora mismo. Porque lamentablemente, ayer me llegó una noticia. Me llegó una evidencia que me dieron en las manos. Inclusive estuve llamando ayer al municipio de Quebradilla para comunicarme con el alcalde y hablar personalmente. Pude unirme con él personalmente y lamentablemente no pude, o sea, no me cogieron el teléfono. No cogieron el teléfono del municipio. Y una de las razones por las que estoy aquí es porque tengo que hacer esta denuncia, porque tengo que ser responsable. Yo estoy aspirando a una posición donde tengo que ser súper responsable y más cuando se trata de un caso de esta índole. Y estamos hablando que al señor alcalde de Quebradilla, Heriberto Vélez, se le desapareció un arma para el año 2014. Está entre 2013 y 2014. No tengo. Hace 10 años. No tengo exactamente el año, pero está por ahí. Uh-huh. ¿Cómo tú. ¿Verdad? ¿Te lo informaron? A mí me lo informaron. ¿Es confidencial o es abierto? Es confidencial, no es confidencial. Tengo que ser confidencial. ¿Quién? ¿Es alguien cercano a él? Es una fuente confidencial de mucha credibilidad. No voy a entrar en detalle porque tengo que cuidar a la persona. Pero es una persona de alta credibilidad. ¿Qué arma se le pierde? ¿Una de municipio? Se le perdió un arma 9 modelo LC9, calibre 9 milímetros, clase pistola, número de registro 1104972. El arma de fuego desapareció. Y lo lógico es, y lo que yo entiendo, y yo no entiendo mucho de ley de armas, porque a mí no me gustan las armas, pero lo que yo entiendo es que cuando a ti se te pierde un arma, lo lógico es tú hacer una querella de robo o de pérdida. Pero quedarte callado 10 años, eso levanta muchas sospechas. O sea, a él se le perdió un arma, ¿verdad? Para poder entender. El alegato que están haciendo es que se le perdió un arma y no hizo una querella de un arma de fuego. ¿Esa arma fue pagada con fondos públicos? Esa arma no tengo esa información, pero aunque haya sido... El número de serie que tú tienes ahí, tú puedes saber de quién es arma y cómo se compró, si fue el municipio. Pues yo no tengo esa información, ¿verdad? Pero lo lógico es que aunque haya sido pagado por fondos públicos o haya la responsabilidad de un ciudadano, claro, de un alcalde que es el jefe de la policía, claro. Y es la persona que tiene que llevar todo el tiempo un ejemplo al pueblo. Tenía que hacer una querella y reportarla, porque hoy día, Chaparro, uno de los principales problemas, yo creo que el principal número uno que tenemos en Puerto Rico son los asesinatos. Los asesinatos, los robos, el femicidio, que eso ha sido una cosa rampante en estos últimos años. Las mujeres las han matado como si fueran... Vamos a explicarle a la gente en contexto probablemente cuál es tu preocupación. Mi preocupación es, Chaparro, que un mandatario de pueblo tiene que ser responsable en todos los sentidos de la palabra. Se perdió el arma, ¿verdad? Se perdió el arma y tú entiendes, ¿verdad? Que debería ser así, hacerse una querella. ¿Por qué? Porque si esa arma de fuego cae en manos de alguien y sucede, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, pues sucede un asesinato, aunque la serie esté mutilada, ellos... investigan de dónde salió eso. Pero la pregunta yo le hago al alcalde, ¿por qué usted desapareció esa arma? Ah, espérate, tú estás diciendo que él la desapareció. Bueno, el arma desapareció. Es que aunque a ti se te pierda o se te desaparezca, tú tienes que hacer una querella. ¿Por qué tú no haces una querella? Lo lógico es que cuando tú compras un arma, a ti te dan unas instrucciones de cómo usar esa arma. Claro. Y a ti te dicen, aquí hay un manual de ley que tienes que leer, o sea, que tienes que leer para tú saber las pros y las contras cuando tú tienes un arma, ¿sí? ¿Sabes?
Lo lógico es que si tú tienes un arma que se desapareció o te la robaron, automáticamente tú tienes que ir a un cuartel de la policía a hacer una querella. Aquí llevamos 10 años sin hacer una querella de un arma que se desapareció o desapareció. ¿Cuál es la serie, tú dices, de ese arma? Mira, tengo el número registro. El modelo y el arma. Ok, el número de serie, 324-750. Número de registro, 1104-972. Clase, pistola, marca, Ruger. Modelo LC9, calibre 9 milímetros. Te pregunto, alguien te acerca, porque esa información no la puedes tener. Esto no es una información que cualquiera la puede tener. No, eso es alguien que te acerca. Esto viene con una información, esta información me la da una persona de mucho peso. Una persona de ley y orden. Uh-huh. ¿Sabes? Esto no viene de Pancho Carequeso, allí toma para que... No. Esto viene de una persona muy seria. Tú anoche le hiciste algún llamado al alcalde que te llamara, le escribiste algún mensaje de texto. Yo llamé al municipio, directamente al municipio, y nunca pude dar con el alcalde. Quería reunirme con él personalmente para que me diera una explicación y para yo evitar llegar aquí. Y lamentablemente, pues aquí estoy denunciando, haciendo el trabajo correcto, porque a mí me parece. ¿Y la policía? Ahí está, aquí está el recibo de traspaso de arma de fuego. No estoy mintiendo. ¿Qué tú tienes qué? Yo tengo aquí el registro, recibo de traspaso de arma de fuego. ¿Del negocio a nombre de él? Almería, Pipo y algo más. Licencia NBL 98018, información del comprador. Ciudadano Heriberto Vélez, número de licencia 74082, estatus dice activa, y aquí está la firma del vendedor y la firma del alcalde. No estoy mintiendo. ¿Y cómo sabe la persona de la información que él se le perdió o desaparecieron ese arma? Yo no voy a entrar en esos detalles, pero eso está pasando. Y si no está pasando, que el alcalde me desmienta. Te voy a dar 24 horas para que me desmiente y me haga... Y haga, te defienda. Porque si de verdad tú hiciste las cosas bien, pues... Qué bueno. Pero aparece una querella. No aparece nada. Perfecto. Hemos hecho investigación, no hay querella. Por lo menos hasta donde han llegado no hay una querella. Hasta donde historial. Hemos llegado no hay ningún tipo de querella. Ningún tipo de... Ni en Aguadilla, ni en Arecibo, nada. Que son las dos comandancias nada, más cercanas. Nada. A la vez que tú haces una querella, de acuerdo al registro de armas, eso sale en todos lados. No hay nada. No hay nada, chaparro. Y para mí eso es una irresponsabilidad, más un alcalde que es el jefe de la policía municipal. Y eso contrarresta seriedad a un mandatario. Eso es algo serio. Estamos hablando de un arma de fuego. Y como tú dices, se lo encuentra un delincuente por ahí y hace fiesta. Eso es una irresponsabilidad. Ay, mi madre. Y si eso no es verdad, que me lo desmientan. Que me lo desmientan. Bueno, yo creo que tú tienes traspaso, tienes papel. Yo tengo todo ahí. O sea, públicamente tú le estás pidiendo al alcalde que explique sobre la procedencia de ese arma de fuego. ¿Y qué pasó con ese arma de fuego? Explique. Él sabe más que yo de eso. Yo aquí estoy denunciando lo que no se hizo y lo que se debió haber hecho. ¿Que por qué, si alegadamente esa arma se perdió, se extravió o lo que fuese, por qué no hay una querella? ¿Una querella? O si la vendió, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Haya un documento de un traspaso, como me lo acabas de mencionar, o algo así. Claro, este traspaso es el traspaso de cuando él hizo la venta, cuando él hizo la compra, pues. Lógico, como cuando tú compras un carro. Pues, claro, una licencia, cambia tu nombre. Él te da todo. Sí. Lo mismo la Almería, le dio este papel. Aquí yo tengo la evidencia del arma y yo estoy pidiéndole al alcalde que se defienda, que nos diga a nosotros dónde está esa arma. Porque esto es algo serio. Y, ¿sabes? Estamos hablando de un mandatario de pueblo. Estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un mandatario de pueblo que tiene que dar el ejemplo y tiene que ser una persona de ley y orden. Ahí viven. Y si él cometió un delito como esto, porque para mí esto es un delito, pues no me quiero imaginar otras cosas. Yo,
¿Cuánto tiempo usted le va a dar al alcalde para que le conteste? 24 horas. Si no, ¿qué usted va a hacer? Igual 24 horas, aquí lo estamos tirando al aire. Okay. Las autoridades tienen que hacer lo que tienen que hacer. Yo no soy policía ni soy FBI, yo estoy aquí tirando algo al medio. ¿Usted le solicitaría al secretario de justicia claro. Hacer una querella formal a la autoridad pública de justicia para que investiguen sobre la procedencia de esta arma de fuego? Sí, seguro que sí, le hago un llamado al secretario de justicia que haga una investigación sobre esta arma de fuego, porque esto es algo serio y recae dentro de un delito criminal, por lo que yo entiendo, por lo que yo puedo entender, corrígeme. Uh-huh. Bueno, está caliente esto. En las redes sociales he visto que estás fuertemente criticando, ¿verdad? El desempeño del alcalde, y le has dado que te dé 10 sobres en los últimos 5 años. O sea, un alcalde de 20, tú le estás pidiendo 10 sobres de los últimos 5 años como alcalde. ¿Qué ha pasado con esa contestación? El pueblo tiene que entender, Chaparro, los pueblos tienen que entender que un alcalde de 20 años, 24 años, hasta de 10 años, no, cuando llegan primarias o llegan elecciones, lo menos que deben de hacer es chijí y chijá. Todo el mundo sabe quién es el alcalde. Eso de estar pegando letrero, publicidad, caravana, chinchojeo, todo el mundo sabe quién es el alcalde. El alcalde de 20 años, su campaña no debe ser otra cosa que su obra. No es chijí, chijá, ¿sabes? Yo le estoy pidiendo al alcalde que le muestre al pueblo de Quebradilla, que le dé cara al pueblo de Quebradilla, como yo se lo doy todos los días y como llevo años dándole cara al pueblo de Quebradilla, defendiendo los derechos de todos nuestros compueblanos, sin tener nada, porque yo no tengo nada que no sea valor y el deseo de ayudar a mi pueblo porque lo quiero. Es que le dé cara al pueblo y le diga, alcalde, este pueblo, yo quiero ser alcalde 4 años más porque yo he logrado esto, esto y esto y esto y esto. Pero como yo entiendo y el pueblo entiende que no hay sustancia, no hay obra, pues no le da cara. Lo lógico es que el alcalde tiene que darle cara al pueblo y mostrar su obra. Ahí un empleado público vino a defenderse y vino a sacar obra de ahora. Mañana van a inaugurarle la pista de Cajito. Y la pregunta es... No, espérate. ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Espérate! Después de 20 años... La pista de Cajito, pero yo le pregunto al pueblo... ¿Pero los cajos están en buenas condiciones o tienen 4 libras más? Se gastaron $85,000 en batería y vi una cotización de $27,000 y se fueron con la de $85,000. Pero espérate. Yo vi una cotización de un compañero. Tú me estás dando a mí la pista de los cajitos locos, eso que sí, es. Sí, que eso no es nada de costo efectivo para el pueblo. Pero oye, pero ven acá, si eso llevaba como 20 años en un vagón. Todo eso sirve. Esa pista sale y esa pista sobrepasó el presupuesto del costo. Se tuvieron que gastar $100,000 en W40 para coger a la San Gómez. Señor, por favor. Eso es costo efectivo y eso no son proyectos, vagos. Los proyectos que el pueblo de Quebradilla tiene que tener, el alcalde lo que debió haber hecho con ese canto de fábrica era buscar una empresa que generara unos 500 empleos y no 10 empleos para Carrito. Porque lamentablemente el alcalde de Quebradilla ha utilizado el municipio para hacer negocio y no para servirle al pueblo. Y lo que yo entiendo es que la casa del pueblo es para servirle al pueblo y no para hacer negocios. ¿Negocios con quién? Negocios, empresas municipales, Carrito, gimnasio, Parque Chojito, Golfito. Pero ve acá. Ahora iba a inaugurar, esta semana se inaugura el centro de convenciones, el Imperial. Pero espérate, pero ve acá. Pero si eso hace como 15 años que están hablando de eso, ¿ahora es que lo van a inaugurar? Ahora lo van a inaugurar, la pregunta del pueblo. ¿Qué beneficio tú tienes, pueblo, con un centro de convenciones que a ti te lo van a cobrar? Porque no es gratis. Quieres usar el centro de convenciones, te va a costar $1,500. Mínimo. Mínimo. Sin porque, silla y sin mesa. Y entonces, lo mismo, el Teatro San José, te cuesta $800, $900 la renta. Lo mismo el Teatro Liberty, que está construido desde 1920 por la familia Eriba, que lo donó al pueblo para darle un servicio al pueblo, y cuando llegó el alcalde le puso un precio al teatro. Allí se está quedando, lo usan más que para los logros del alcalde. Hace poco me llamó una maestra del Colegio San Rafael, mi hijo estudia ahí,
La maestra de teatro me llama. Me dice, oye, Rada, estoy buscando un área para ensayar. Vaya a Relaciones Públicas, pídale el teatro para ensayar una obra. No, me pidieron $300. ¿Cómo? Es en serio que la educación... $300 para qué? Para ensayar una obra con los niños. Ensayo solo. Un ensayo. Entonces yo digo, pero es que es absurdo, ¿sabes? Estamos... ¿Sabes qué decía mi abuelo Guillermo Venegas Llovera? Que la educación es la salvación del hombre. Y eso estamos cobrando para educar. Mira, préstale el teatro. ¿Sabes? Allí todo se cobra. Él montó un negocio y se olvidó de servir, de hacer dinero. Entonces, pues mira, coge el Parque de Ocho Ricos, privatízaselo a un quebradillano, lleva una subasta y que participen solamente ciudadanos del pueblo para crear desarrollo económico, porque es que el municipio se puede convertir en una caja a hacer dinero, este chaparro. Eso no es la función del municipio. La función del municipio es servir al pueblo, la necesidad del pueblo, no es hacer negocio. En Quebradilla ahora viene con un centro de convenciones, que eso es un disparate. Los centros de convenciones yo los puedo aceptar en Aviametro, en Mayagüez, en Ponce. En lugares donde existen oficinas centrales de Claro, de Entiantí, pero en Quebradilla, un pueblo que no tiene economía, que no tiene ningún tipo de actividad de economía, donde no existen empresas. ¿Hacer un centro de convenciones para qué? Cuando tenemos un coliseo de $25 millones que puede servir también de centro de convenciones. Porque solamente lo tenemos para 4 meses de baloncesto si quedamos campeones, porque si no quedamos campeones son 2 meses y medio. A lo que yo llevo diciéndole al alcalde años y años y años, más de 10 años, póngale una acústica a ese coliseo para traernos conciertos de San Juan para acá, para crear la actividad económica y turística de nuestro pueblo. Pero no, ahora es que viene supuestamente con una acústica, ahora es que viene con 9 policías. Oye, pero ¿tuvo que cogerse un jetito en una primaria para eso? No, pero es que yo lo digo y lo digo con humildad. Yo he puesto a trabajar al municipio de Quebradilla. Esa es la verdad. Ahí tuvo $8 millones estancados en los últimos 4 años y los vino a sacar ahora. ¿Sabes? Que nuestra gente... El bono de verano, ¿verdad que lo adelantó? Chaparro, la pausa. Adelantó el bono de verano. Pero lo más increíble, Chaparro, es que 8 millones en caja y ahora es que lo está usando para hacer política. O sea que la gente de mi pueblo tiene que esperar por mejor calidad de vida cuando el alcalde diga. Si yo con 8 millones de pesos ahora mismo, que me los da FEMA, es para actuar ahora. No es para actuar después de 4 años a beneficio mío, para que la gente vote por mí. Eso es trabajar por el pueblo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve. GPS, sácame del aire, va a echarle agua a esto. Esto está caliente, ¿verdad? ¡Ay, vámonos! En breve regresa José Chaparro a subir la temperatura a la hornilla. ¡A la hornilla! ¡No te despegues! ¿Quieres ganar las elecciones? Con Pierluisi. Difícil. Muy difícil. En el 2020, Jennifer fue la candidata que más votos tuvo. Más de 100.000 votos de ventaja sobre Acevedo Vilá y Delgado Altieri. Y 85.000 votos más que Pierluisi. En el 2024, con Pierluisi, nos arriesgamos a perder. Con Jennifer, ganamos a la segura. Auspicio Comité Jennifer González. Las grandes gestas de la historia se hacen con el corazón. Trabajar en equipo y con el corazón, eso es parte de mi día a día. El distrito de Arecibo ha sido abandonado por los senadores incumbentes, incluyendo los pueblos de su propio partido. En mí, Brenda Pérez Soto, tendrán 2 manos hermanas. Juntos rescataremos el distrito de Arecibo. El 2 de junio, vota en el número 4 por tu senadora del corazón. Anuncio pagado con usted, amigos, Brenda Pérez Soto. Hermano progresista, te saluda Gaby González, próximo senador por el distrito de Arecibo. Este domingo 2 de junio me presento como tu elección, con valores, nuevas ideas y dispuesto a defender nuestro ideal de estadidad. Estoy listo para defenderte a ti. Acompáñame a recuperar el distrito senatorial votando en el número 2 de la papeleta, tu amigo y próximo senador Gaby González. Anuncio pagado, comité amigo Gaby González.
conocimiento, juventud y nuevo pulso progresista. Así es Abraham Cortés Vélez, un joven abogado estadista y veterano de la guerra de Afganistán, que está comprometido con representar el Distrito 14, Arecibo y Atillo. Amigo nuevo progresista, el licenciado Abraham Cortés Vélez es la voz que necesitamos en el Capitolio. Este próximo domingo 2 de junio, vota por el número 2, porque con Abraham todos van. Anuncio pagado por Comité Político Abraham Cortés. He trabajado hombro con los alcaldes y alcaldesas porque reconozco que son los que están más cercanos al pueblo. Mi nombre es Lorna Soto, alcaldesa de Canóvanas. Eso es lo que nunca podría olvidar de Pedro, el gobernador que a través de la llamada, él contesta, resuelve o busca cómo resolver ese problema. Vota por un mejor Puerto Rico, vota por Pierluisi. Vota para que continuemos avanzando. Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador. Pagado por Comité Pedro Pierluisi. Es hora de abrirle paso al cambio. Durante nuestros diálogos me has expresado la necesidad del PNP de nuevas caras y nuevas ideas. Yo, Tatiana Pérez Ramírez, represento todo lo que buscas. Por eso, el 2 de junio tú puedes hacer lo posible. Soy la número uno en la papeleta de representantes por acumulación. Porque juntos somos la fuerza del pueblo. Somos la fuerza del cambio. Anuncio pagado, Comité Amigos Tatiana Pérez. ¿Te has puesto a pensar quién defiende al servidor público? Tu representante Pichi Torres Zamora. ¿Y quién es amigo de los jóvenes? Pichi Torres Zamora. ¿Y quién defiende tu derecho a la salud? Pichi Torres Zamora. ¿Y quién defiende la estadidad? Pichi Torres Zamora. ¿Quién hace la diferencia? Pichi Torres Zamora. Por eso en las primarias del PNP, vota por Pichi Torres Zamora, tu representante por acumulación. Auspicia Comité Amigos Pichi Torres Zamora. Saludos, te habla tu amigo Jorge Ruiz, tu próximo y seguro alcalde del pueblo de Atillo, el número uno en la papeleta. Te invito a que este próximo domingo 2 de junio salgas a votar con conciencia y con el corazón en la primaria del Partido Popular Democrático para juntos transformar un mejor Atillo. Vota por ti, por los tuyos. Auspiciado por el Comité Amigos Jorge Ruiz Hernández. Si te preguntan, tú estás escuchando La Hornilla. La Hornilla. Con José Chaparro. Por Noti1 Arecibo. En el 1280 de tu radio. Señores, bendito sea el Señor. ¿Habrá un ser humano en el municipio de Arecibo que le pueda explicar a las personas que tienen un horario para terminar porque el municipio tiene un contrato con el equipo de los Capitanes de Arecibo para la utilización del Coliseo para sus prácticas? Porque yo, oye, el dueño del equipo y el gerente general son tan decentes, Ángel Edgardo García y el señor Baeza, son tan decentes que mira que si le prestan una clase graduanda, señores, los capitanes tienen que practicar. O sea, usted le dice a la persona, mira, lo tienes que usar a las 12, lo quiero limpio, quiero todo fuera a las 12. Pues así la gente que va a llevar la graduación sabe que tienen que empezar a las 8 de la mañana, sharp. Eso es así. Pero todavía, porque a las 12 tienen que entregar el Coliseo ready. La puntualidad es importante en esos eventos, sí. Y todavía hasta ahora están desmontando tarima. A esta hora están desmontando y el equipo no puede practicar. Desmontando tarima, sacando. Porque no hay nadie en la administración del municipio que ponga orden allí. Y esos que son capitanes. Ay, ay, ay. Raday García. Y la Ricardo, ¿cómo tú estás? Todo muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido a la niña nuevamente. Gracias, hermano. Gracias, un placer conocerte, de verdad. Oye, tú tienes algo en esa tableta. Duro. Está botando fuego hace rato, papá. Duro, te estoy... Yo no te hablo mucho, pero te estoy escuchando. Tenemos aquí un par de información y datos que nos otorgó un amigo de FEMA, donde establece, ¿verdad?, los proyectos que se han comenzado, los que no se han comenzado y los completados. Quebradilla está en la posición número 45 de todos los wow, los pueblos. Increíblemente, el dinero que sí se ha cobrado son los dineros de
pues de recoger los escombros, los dineros de administración, los dineros que pues que son más fáciles, ¿verdad? Pero todos esos proyectos de verdad que requieren de arreglar calles, de mejorar el Teatro Liberty, de mejorar parques, de mejorar el techo de la Pedro Hernández, de mejorar el techo de las canchas para que los muchachos, tú sabes, continúen con el deporte. Todas esas cosas importantes de calidad de vida están rezagadas. Hace 5 años el dinero está ahí, mucho de ello desembolsado, adelantado por tú sabes que después que Trump se va, pues se hacen unos arreglos, Pierluisi y el Coltré hacen unos arreglos para que el dinero baje. Y aquí hay una gran cantidad de dinero que no se ha usado y que entendemos que no es justo. Entendemos que hay que denunciarlo y que es parte de todo este desastre, hermano. Tenemos por ejemplo Teatro Liberty, un lugar donde se exponen las artes, donde ¿verdad? Donde la gente se va a divertir, un lugar donde $282,000 aprobados ya en caja, desembolsados. Eso para hacer el teatro nuevo. No se ha hecho nada. ¿Nada? Nada. El teatro necesita como 40. Aprobaron 282. Eso es como para hacerle 3 pisos al teatro. Sí, y nada. Y dicen que el teatro lleva meses con la puerta de arriba abierta y cada vez que llueve se mete el agua. Espérate. Tiene un criadero allí de palomas, parece. Espérate. ¿Cuánto tú dices que asignaron para el teatro? ¿Cuánto? 200. Míralo aquí, te lo voy a poner. Míralo ahí tú. Dame el número. ¿Cuánto dice? Sí. Pidieron 254, aprobado 229,000, proyecto no ha comenzado. $229,000. $229,000. Sí. Y no ha comenzado hasta. No ha comenzado. ¿Cuál es el problema? Porque el alcalde tiene un... Yo entiendo. El problema es que el contratista exclusivo del alcalde parece que no tiene los empleados suficientes para bregar con ese proyecto. Porque me dicen que hay un contratista que se lleva a todos los contratos del municipio. ¿Eso es cierto o no? No. Eso es lo que aparentemente se ve y se ha visto toda la vida. El pueblo sabe. O sea, el pueblo sabe. Estoy preguntando. El pueblo sabe. Dicen aparentemente y alegadamente que hay un solo contratista que se lleva a todos los negocios del municipio de Quebradilla. Mira, yo te voy a hablar de algo. Que yo soy del negocio del entretenimiento. Oro Entertainment en Quebradilla lleva de 2009 al 2024 llevándose todas las subastas. Tiene más de 159 contratos, más de 2 o 3 millones de dólares sin oportunidad a ningún quebradillano. O sea que los quebradillanos promotores no tienen un minuto de break en Quebradilla. Ni los contratistas porque tampoco. El alcalde le da el contrato a un promotor que es de Naranjito. Sea lo que vaya a hacer. No estoy hablando, ¿verdad? Orlando tiene derecho. Orlando es mi pana, yo lo conozco. Tiene derecho a hacer su negocio. Claro, Orlando no es más aquí. Porque Orlando si le dan el break lo coge. Claro, pero Orlando es de Naranjito, habiendo promotores en Quebradilla. Tenemos 10, 15 promotores. Yo manejé Ricky Martin, Roby Draco Rosa, Paulina... Vengo, trabajé con Angelo Medina, vengo de esa área. Una vez le dije al alcalde, mira, dame la fiesta, voy a traer a Wisin Yandel, voy a traer a Z, no importa lo que tú tengas, yo voy a poner el resto. Me dan la noticia, mira, no la tiene, la tiene Oro Entertainment. Aquí se de 2009 al 2024, todo, Fiesta de Reyes, Festival de la Chiringa, el Carnaval, la mínima cosa. Las fiestas patronales. Lo otro, Oro Entertainment. Oye, no hay subasta
Es más, tú le preguntas a los Tommy Stewart, a lo este, al Madera, al otro. Mira, ¿y por qué tú no fuiste a la subasta de quebradía? ¿No van? ¿Para qué? O sea, que no eso va tiene nombre y apellido. Entonces, eso tiene nombre, eso ya. En medio, sí, sí. Y nunca va a nadie. Oye, Chaparro, y con tantas entonces, diferentes fiestas, como dice él, se las pueden dividir la en diferentes promotores del mismo pueblo. $6,500 al mes. Y así todos pueden pero guisar. Pero el alcalde no cobraba un peso. Bueno, ahora está cobrando supuestamente un peso porque se retiró ya de alcalde. O sea, él cobra un peso. Un peso. Él cobra un peso. Un peso. Te pregunto. Él cobra un peso. Un peso cobra. Un peso. O sea, él no ve, o sea, es un peso. O sea, es un peso. Está dando un peso. Es un alcalde de 20 años y quiere seguir 4 años más por un peso. Por un peso. Y, pero entonces tiene un solo contratista para las construcciones, un solo contratista para las producciones de fiestas del pueblo. Correcto. O sea, tiene unos contratistas exclusivos que pueden ser unos 3, como mucho 4. Y él se gana un peso. Correcto. Señor, por favor, te lo pido. Y ese es nuestro problema. Todo el mundo, Orlando, Michael, Tommy, Stewart, el otro, que sea, que pueda ir y competir, que se la haya, perfecto. Pero danos la oportunidad a los quebradillanos. Que son de Quebradilla, pagan impuestos en Quebradilla, gastan IVA en Quebradilla, lo hacen todo en Quebradilla, y el alcalde no le da ni una oportunidad. O sea, el alcalde no cree en la gente de Quebradilla, más que para pedir el voto. Que va a pedir el voto. No. Pero que mame. Puede dividirlo entre todos ellos. Pero se gana un guisa. Peso. O sea, cada uno de ellos. Eso, el Quebradilla. Ellos puede guisar en diferentes. Esta fiesta la coges tú, esta otra la coges tú y así. En Quebradilla. Se queda en Quebradilla. En Quebradilla, tras que no tenemos desarrollo económico, tenemos una gama de contratistas, porque hay muchos contratistas destacados muy buenos y todo se lo lleva el de afuera. Ahora que estamos en primaria, para ir a, le ha dado otro trabajito, dos o tres, pero si miramos bien durante todos los años. A lo que ha contado son con los mismos contratistas. Yo le puedo dar a ustedes una idea. Sí. Cámbiese en el nombre, póngase Mozo Entertainment. El tipo es un personaje. Sí, un personaje. Mozo Entertainment. Señores. ¿Tú sabes qué le pasa con los mozos, verdad? ¿Qué pasa con los mozos cuando tú vas a comer? Le da propina. ¡Ah! ¡Propina! No he dicho nada. Yo no he dicho nada, solamente... Propina. No, no, nada, yo no dije nada. No dije nada, pero se gana un peso. Mira, el Chaparro suena más atractivo. Nadie se gana un peso por trabajar, nadie trabaja se por un peso. Se gana un peso. Nadie trabaja por un peso, eso es absurdo. Y yo absurdo. Estoy aquí por eso, porque veo que no hay colaboración, que no hay trabajo con los líderes, que no hay deseo de echar... Hay, 20 proyectos de turismo, 20 situaciones, el Teatro Liberty, 20 cosas y no suceden. En total, ¿cuántos billetes hay en caja y no se han usado? Hay 8 a 10 millones de dólares que no se han usado todavía. Está quebradillo, un vuelo proyecto pequeñito. No comenzado. No comenzado. Así mismo dice la tabla, no comenzado. Porque está bien que uno diga no, porque en la de Trump lo bloqueó y eso, pero ajá. Lo de Trump pasó hace 5 años y lo soltaron. Pero no se ha hecho nada para solicitarlo. Entonces veo a Quebradilla estancado. No, yo lo voy a decir esto con mucho respeto. Yo no quiero que ustedes se sientan mal. Sí. Porque ustedes son buenos ciudadanos. Quebradilla está comparado con un poblado como lo es Castañer o como lo es San Antonio porque no hay desarrollo económico. Nada. No hay nada. No hay seguridad, o sea, no hay salud, no hay nada. A duras penas hay como 4 o 5 fast food. Nada. Y allí no hay nada más. No hay agenda cultural. Allí. Nada, allí no hay nada. Eso está... Ese pueblo está muerto. Allí tú vas por las 7 de la noche por los barrios y eso parece una ciudad fantasma. El pueblo está muerto de la 1 para abajo porque por la mañana todo el mundo va al banco y ya a las 12 media. O sea, que el banco que está allí tú lo sacas del pueblo y se lo hay que ponerle un candado al pueblo. Ya, solamente tenemos la pizzería, tenemos el garaje. No tengo más nada. Un pueblo que marcaba, tú sabes. Hay una que otra tienda de jopita, pero... Bueno, Quebradilla era un pueblo, yo te puedo decir. Yo tengo noticias viejas que de más de 25, 30 años, 40 años, que la gente en las noticias, yo escuchaba festivales, eventos. No. Tengo noticias grabadas viejas. Había muchos negocios abiertos también. Se hablaba de los piratas de Quebradilla,
se hablaba de muchas cosas que pasaban allí. En el Ojo de Puerto Rico estuvo pegado en Quebradía por décadas. Nosotros fuimos el pueblo de mayor activación deportiva en todo Puerto Rico. Quebradía llegó a tener hasta 8 tiendas deportivas. ¿Sabes lo que es eso? 8 tiendas deportivas, de vender bola, de vender skateboard, de vender bicicleta, tablas de surfing, efectos para... ¿sabes? No hay nada. Bueno, los nada. Capitanes nacen gracias a Quebradilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Espérate. ¡Ay, que se va a encender ese chat! Me imagino a Marcos de la Cruz botando fuego ahora mismo. ¡Explícame eso! Está por ahí, ¿oíste? ¡Explícame eso ahora! ¿Cómo es que los piratas fueron los responsables del nacimiento de los capitanes de Arecibo? ¡Explícame eso ahora, por favor! No, bueno. ¡No vaciles! ¡No lo apuques! La guerra, ¿verdad? Era Isabela Quebradilla en los viejos tiempos. Pero en un momento dado, pues Isabela se quitó y que Arecibo empezó poco a poco en la época de Vilma Candy y todo esto, grandes deportistas empezaron a hacer poco a poco y pues son una institución sí, hoy. El papá de Ricardo, pero el viejo mío fue apoderado. ¿Verdad? Sí, Tito Cordero. Pero pues siguen siendo, ¿verdad? Siguen siendo una gran franquicia. Sí, Dios mío, ha tirado ahí melaza. Oye, ¿tú estás listo para lo de...? Porque me dijo un pajarito que están como que tratando de decir, no, que allí no va a votar nadie, que no sea popular. Mira, amigo, escúchame, al comité de campaña de alcalde, para llevarlos a la escuela. Mire, señor, el 22 de diciembre del 2004, en Puerto Rico hubo una decisión tomada, en el caso judicial, el PNP, correcto, okay, contra el Partido Popular, en la elección de Aníbal Acevedo Vilá para la gobernación. ¿Ok? El Partido Popular logra la mayoría de votos, el PNP alega de que esos votos no son válidos, ¿verdad? Y que hubo participación de gente que no era del Partido Popular y que entraron a votar. Bueno, el que sabe la historia en el 2004 y que Aníbal ganó por 2.800 votos. Se determinó, dictado por el presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, que la intención del elector es sagrada. Así es. Si la intención del elector es ir a la primaria popular, siendo del partido que sea, porque cree que Raday es el que es, o que Heriberto es el que es, usted lo tiene que dejar votar. Así es. Es tan así que ya no se llenan afiliaciones en las primarias. Así es. ¿Por qué? Porque automáticamente que usted entra y firmó que va a votar, ya usted hizo el ingreso. Exactamente. ¿Ya? ¿Acabó? O sea, usted no puede recusar a nadie porque es PNP o es independentista, comunista. Usted no lo puede recusar. Porque al final va a perder eso. Porque se aplica el derecho al elector. Bueno, pues yo soy PNP y quiero votar por Jada. ¿Y qué pasó? ¿Ese es mi derecho constitucional? ¿Quién va a ir por en eso? ¿Heriberto Vélez? Eso quiero verlo yo. ¡Búlgate, chaval! ¡Eso quiero verlo yo! Es un derecho constitucional, la libre expresión. Está ahí, como tú dices, de Rivera Denton. Hernández Denton. Hernández Denton. Y no hay manera. Ambos comisionados están tirando el miedo. Los populares dicen, te voy a recusar y esto. Y los PNP, y tienes que firmar y esto. Los PNP dicen, no, porque no puede, porque tienes que votar acá. Bueno, la gente que vaya donde quiera ir a votar. Exacto. Eso es de así, porque yo puedo decir, pues mira, yo simpatizo con qué sé yo, con lo que sea. Pero si yo quiero ir a votar por Raday, ninguna ley en este país, escúcheme bien, ninguna, no existe ley, ni escrita, ni humana, ninguna, que vaya y vote por Haddad. No hay manera.
ningún reglamento, mi gente, para que no pase vergüenza en los tribunales después, ningún reglamento va por encima de la ley. ¿Por qué usted cree que los que demandaron al Movimiento Victoria Ciudadana y al Proyecto Dignidad con el caso de los endosos, hay una posibilidad bastante grande que pierdan el caso? Porque se aplica el derecho al elector, y si yo como elector quiero allí a Victoria Ciudadana, me lo tienen que poner allí. Correcto, correcto. Tan sencillo como eso. Y si yo quiero al del 38 de Dignidad, me lo tienen que poner allí. Así que nada, le estamos haciendo un llamado. Hay muchos PNP y de otros partidos que esta elección quieren hacerla por quebradilla, que la prioridad para ellos es quebradilla. Así que esos que, ¿verdad?, que quieren votar por quebradilla y porque haya un cambio, pues no se sienta amedrentado, no se sienta ¿verdad?, con miedo. Vaya y ejerza su voto, y cuando llegue, diga: yo vengo a votar en la elección del municipio de Quebradilla. No, que usted es popular, no, que usted es PNP, no, yo voy a votar. Voy a votar y déjame pasar, y allá, yo voy para allá. Y lo tienen que dejar votar. Y lo tienen que dejar votar. Si usted le cuarta el derecho de votar a una persona, usted puede entrar en un delito, y yo estoy seguro que Heriberto Vélez no se va a gastar ni 1,000 ni 2,000 pesos por evitar que una persona vote. Porque eso es lo que vale un abogado. Y si el caso es múltiple, siguen cobrando 10, 15, 20 mil pesos. Y Heriberto Vélez no va a gastarse 20 mil pesos por 5, 10, 8, 20 PNP. Porque entonces sería el tipo más bruto del mundo. Y el tipo más antidemocrático del mundo. Porque el Partido Popular, y lo digo con respeto, su segundo apellido es Partido, el tercer apellido es Partido Popular Democrático. Eso es así. Y la democracia es solo una. Así. Tan sencillo como y eso. Y el PNP que quiera votar en la primaria. ¡Que vote! ¡Que vote! Y Jennifer González, pues, que vote. ¡Que vote! La prioridad, bueno, y que vote. Que popular que quiera votar en la primaria, el PNP que quiera votar en la primaria popular, que vote. Y le hago un llamado. ¿Tu derecho? Y le hago un llamado al pueblo de Quebradilla. Esta no es la elección. Esta no es la primaria de Radaí García. Esta es la primaria del pueblo de Quebradilla. Aquí no estamos eligiendo por un partido. Aquí estamos buscando librar a Quebradilla de la rejolla que nos mantiene estancado por 20 años. Y yo le hago un llamado al partido PNP, como ciudadanos que son también quebradillanos, que lo importante aquí es Quebradilla y no el gobernador. El gobernador no va nada a Quebradilla, que no sea tirar la primera piedra, una foto y nos vamos. Heriberto lleva 5 cuatrenios, 3 gobiernos PNP y 2 populares y no dio pies con bola. El pueblo está estancado, y yo le hago un llamado a todos los PNP y a todos los populares que me presten su voto de confianza y que libremos ya Quebradilla para que el 5 de noviembre haya 5 caras nuevas en esa papeleta y el pueblo tenga la libertad de escoger por quien ellos quieran. Gracias, Ricardo. Gracias, Chaval. Gracias, Radai. Se me acaba el tiempo. Chaparro, a Merky fue el que le dio un patatús con lo de los capitanes que dijo Ricardo. Suave, papi, que te me da un pioco. Gracias, Pelúa. Gracias a todos, buenas tardes. Mira, ahorita la anilla extra, no se la pierdan. No se la pierdan, gente. Tenemos al bueno. Del invitado. Gracias, Julio. Bueno, mi gente, muy buenas tardes a todos. Director de piso. Gracias, Ricardo, nuevamente. Radai. Le deseamos mucho éxito. Gracias, hermano. Jesucristo es el Señor, el mío y el suyo. Amén. Reconózcalo en todos sus caminos, porque Él enderezará todas nuestras veredas. Lo próximo, papá Luis Dávila Colón. Mañana a las 9:60 minutos con John Alma. Y a las 6 de la tarde, la hornilla extra. Hoy como invitado tenemos a Raúl Ferrer, el Raúl Ocho, aspirante del 14 por el Partido Popular. Hoy se va a la hornilla de pava. A son de pava. ¿Ah? Ay, a las 7. A las 7 en vivo. Tenemos en vivo también a Jorge Juiz. A las 7 de la noche. Sí, seguimos. Y aquí, mira, de aquí yo sigo por ahí para abajo. Pero esta semana va a estar caliente, no se lo pierdan. Nos vemos. Bye, adiós.